Frena de eso, noticias. De una jornada de nuestra Dirección Ejecutiva Nacional, el Frente Amplio por la Democracia ha culminado su proceso de postulación y formalización de nuestra oferta electoral para las elecciones generales del 5 de mayo del 2019. Hemos cerrado una propuesta electoral con más de 650 candidatos entre principales y suplentes, con una gran variedad de participación de la mujer, de la juventud también. Para ello, invitamos en este momento a nuestro candidato presidente, Saúl Méndez, para que nos presente nuestra propuesta para la presidencia de la República en las elecciones del 5 de mayo. Compañeras y compañeros, compañera Alejandra, compañero Fernando Sebamano, compañeros de la Comisión Nacional Electoral de nuestro partido, compañeros y compañeras candidatos y candidatas a puesto de elección popular, que abandera nuestra organización, el Frente Amplio por la Democracia. En horas de la mañana estuve reunido con los miembros de la Dirección Nacional del Frente Amplio y allí he propuesto como compañera de fórmula a la compañera Maribel Gordón, quien va a acompañarnos como candidata a vicepresidenta de la República. Como todos sabemos, la compañera Maribel Gordón, pues además de ser una profesional, una docente universitaria, es sin duda una militante del Movimiento Popular Panameño, con el cual ha aportado todas sus capacidades y todo su talento desde muy joven como miembro del Frente Estudiantil Revolucionario 29 de noviembre. Además, como académica, ha aportado y apoyado a todos los sectores sociales del país en lucha, a los obreros, a los campesinos, a las comunidades, en cada expresión organizada de nuestro pueblo. Ella y otros intelectuales y profesionales han puesto sus capacidades en la defensa del derecho del pueblo panameño y además de ello, en la defensa de la soberanía y por la autodeterminación y el desarrollo humano. Así que he decidido y así nuestra estructura ha acordado que Maribel va a ser la compañera que nos acompaña en esta tarea, en esta dura tarea. Es la campaña de dignidad contra dinero, es la campaña que pone al ser humano como el eje fundamental de nuestra política pública, situación que no vamos a encontrar en ninguno de los partidos políticos tradicionales, ni vamos a encontrar en los llamados independientes, entre comillas. Por ello, creemos que al concluir esta fase, el Frente Amplio por la Democracia puede decirle al país con claridad, con nitidez, con humildad, que vamos a librar la batalla porque se respeten los derechos humanos, porque haya desarrollo humano para nuestro pueblo, por recuperar lo que nos pertenece a todos de forma colectiva, es decir, nuestras empresas estratégicas,
nuestros recursos naturales, nuestros recursos minerales, por que a los excluidos se les incluya por una educación científica, laica, crítica, analítica, además de ello, por una salud pública que podamos tener los panameños de forma digna. Con esta propuesta y por la transformación del Estado a través de la constituyente originaria, el FAC la anuncia al país, estamos listos, dentro de nuestras capacidades el pueblo tiene que ser partícipe de la transformación de la historia, sujeto histórico de esa transformación, y ahora corresponde arrancar a partir de este momento con toda nuestra capacidad y toda nuestra fuerza, sumar las voluntades de las mayorías para que el Panamá que soñamos y el Panamá que queremos podamos construirlo todos juntos. Así que les presento a Maribel, ustedes la conocen, y a partir de este momento es nuestra candidata a vicepresidenta de la República. Frenadeso Noticias.